Bueno, estamos acá en Parque Chacabuco presentando las propuestas ambientales del Frente Nueva Izquierda. En la semana de tributo a la Pachamama, Nueva Izquierda tiene propuestas concretas para resolver los problemas en la ciudad relacionados con el medio ambiente. Hicimos una ceremonia a la Pachamama, a la madre naturaleza, porque nosotros defendemos los derechos de la naturaleza y los de todos los que convivimos y tenemos que cuidarla y no agredirla, como se está haciendo actualmente para garantizar la ganancia de las grandes corporaciones. Lamentablemente en la ciudad también la naturaleza se agrede permanentemente. Tenemos un 20% de los espacios verdes que tendríamos que tener y tenemos un plan para solucionar esto. Tenemos también una decisión política, enfrentar el pacto PROCA, que es el culpable de que cada vez cementen más y haya menos espacios verdes, todo para la especulación financiera, responsabilidad de todo esto en las inundaciones, en la pérdida de vidas, y por eso estamos aquí diciendo bien fuerte, nosotros vamos a defender la naturaleza y queremos el primer ecodiputado en el Congreso para que estas causas lleguen hasta lo más profundo de nuestra ciudad, de nuestro país y de las instituciones. Bueno, sí, vinimos a presentar dentro de un ritual que hicimos con los compañeros, una ofrenda a la Pachamama, a la Madre Tierra, el Plan Verde Urbano, que pretende aumentar un 50% los espacios verdes de la ciudad. Y nosotros tenemos cómo hacerlo, hay lugares para hacerlo. Para eso hay que tener decisión política y avanzar sobre. La ciudad tiene 600 hectáreas de espacios verdes en este momento, que da 2 metros cuadrados por habitante, que es muchísimo menos de lo recomendable, que recomiendan 15 a 20 metros por habitante. En ese sentido, lo que se puede hacer es aumentar 300 hectáreas más con todas las playas ferroviarias y tierras del Estado Nacional, que suma más o menos 344 hectáreas. Si nosotros sumáramos eso, le agregaríamos un metro cuadrado por habitante más y aumentaríamos un 50% la cantidad de metros cuadrados por habitante. Eso sumado a recuperar la costanera, ahí está Punta Carrasco, Costa Salguero, que tiene decenas y decenas de hectáreas para el lucro económico y no para el bienestar, tendríamos un principio de solución para esta problemática de la ciudad, donde cada vez hay más cemento, donde la ciudad está diseñada desde la especulación inmobiliaria. Bueno, nosotros queremos cambiar eso y tenemos una decisión muy firme en ese sentido. En la ciudad queremos menos cemento, más naturaleza.